Bien, nosotros somos el comité de lucha del Parque del Este y los Tres Ojos. Y en el día de hoy nos hemos convocado porque nosotros queremos emplazar al alcalde Manuel Jiménez para que haga cumplir la ordenanza que emitió el Consejo de Regidores y que ordene de inmediato la paralización de los trabajos aquí en la parada de autobuses del Parque del Este, a los que se dan ya los toques finales, como ustedes pueden ver, para su inauguración. Una obra, como todos saben, ha sido levantada en franca violación a lo establecido en los estamentos legales, medioambientales, y que incluyen dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo y del Constitucional. Los municipios, congregados una parte aquí, estamos convencidos de que después de que el Consejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Este aprobó a unanimidad hace apenas un mes una ordenanza que obliga a la suspensión inmediata de la obra, sin embargo, los trabajos continúan a toda máquina sin que nadie actúe. Entonces, pues, y peor aún, como se puede comprobar, después de la denuncia, lo que ha ocurrido es la militarización en una zona donde todo se hace de manera ilegal. El alcalde Manuel Jiménez abrazó como estandarte con nosotros la lucha de su oposición a que se levantara esta obra. Ahora se limita a responder que hará diligencias casi risibles en medio de la situación en la que estamos por ante la empresa constructora, el Grupo Estrella, y que de no temperar en una ingenuidad que no le conocemos ni le podemos atribuir a Manuel Jiménez, entonces ellos van a apelar al recién estrenado síndico de Santo Domingo Este y no entendemos su posición. Él ha hablado de que va a solicitar nuevos estudios de impacto ambiental, pero se le olvida a Manuel Jiménez, que además es abogado, que el 10 de diciembre el Tribunal Constitucional pues emitió una sentencia y esa es la más alta instancia. Eso significa que todo lo esgrimido, incluso en el día de hoy, por el ministro de Salud Pública, no tuvo ninguna validez para el Tribunal Constitucional. Por encima de todo esto, han seguido actuando. De igual manera, condenamos que Manuel Jiménez anunciara que va a solicitar la realización de ese estudio de impacto ambiental. Mientras el hacha va y viene, los trabajos entonces continúan y continúan de manera acelerada por parte de Obras Públicas, por parte de su adjudicatario, el Grupo Estrella, amparados en la no gestión del ministro de Medio Ambiente de fecha 7 de diciembre del 2018 y transgrediendo todo lo establecido a la propia legislación medioambiental, ya que hecho después de iniciar los trabajos fue cuando se emitió esa no gestión. Entendemos que Manuel lo que debería estar anunciando es el sometimiento a la justicia del ministro de Medio Ambiente, porque ha violado absolutamente todo y, por supuesto, del todopoderoso Obras Públicas, dejando constancia que esto comenzó no con el súbdito de Gonzalo Castillo, que ahora es candidato presidencial del PLD. Comenzó con el propio Gonzalo Castillo violando todos los procedimientos. Entonces, ese emplazamiento, queremos dejarlo claro al síndico Manuel Jiménez, a ver qué va a hacer él con la ordenanza de la sala capitular que de manera unánime decidió que estos trabajos fueran paralizados. Su nombre. Ivonne Ferrera, periodista, pero ahora comunitaria. Ivonne, pero él dice recientemente... Saca un chin. Abel y Claudio. Ivonne, pero él recientemente ha dicho de que no dará el paso para la movilidad del paro. Aunque lo inauguren. Pero... Claudio, ponte ahí donde está Ivonne, por favor. Bueno. Fíjense. Ponte ahí para que la, de frente. Esa situación que plantea el señor alcalde, el compañero Manuel Jiménez, quien fue un gran compañero de esta lucha, y que sinceramente sentimos que ahora que él tiene el poder, pues sinceramente nos ha dejado solos en esta lucha. Eso, con todo el cariño que le tengo, se lo manifiesto. Esta obra ciertamente necesita el permiso de la alcaldía para operar, pero también necesita el permiso de la alcaldía para construirse, y se está construyendo sin permiso de la alcaldía. No hay ningún tipo de garantía de que van a necesitar o de que van a respetar la facultad de la alcaldía para darle el permiso de operación. Por eso nosotros reiteramos
que esta obra tiene que ser paralizada. Nosotros hemos venido aquí, hemos hecho una convocatoria representativa de los distintos sectores de esta comunidad. Hemos tratado de no hacer una convocatoria de masas aquí para respetar lo que es el distanciamiento social y la no concentración de personas. Pero se nos está llevando a un punto donde la comunidad va a tener que comenzar a tomar acciones. Ya los estamentos legales están cerrados. El único estamento legal es el sometimiento penal, que debe hacerlo la alcaldía de Santo Domingo, el sometimiento penal al ministro de Medio Ambiente y al ministro de Obras Públicas, e incluso al ex ministro de Obras Públicas, que ahora es candidato presidencial, Gonzalo Castillo, que también es pasible un sometimiento penal, porque esta obra, como quedó evidenciado en el Tribunal Constitucional, fue iniciada y continúa su ejecución sin haberse tramitado la autorización medioambiental ni el permiso de uso de suelo. Bueno, aquí hay un regidor. Aquí hay dos regidores. Aquí está Robert Arias, regidores actuales, de los que están acompañando a Manuel. Porque la primera, y ellos se lo van a explicar perfectamente a propósito de lo que dijo ayer el ministro, el mentiroso ministro de Salud Pública, que sabe que está mintiendo. De respecto a la primera violación, que fue la desafectación de este uso del inmueble aquí, antes de levantar esta construcción. O sea que legalmente, tanto Abel, que está aquí, y tanto Robert le van a explicar, y además fueron ellos los que sometieron la ordenanza que le está diciendo a Manuel que tiene que venir a paralizar esta obra, y no lo ha hecho un mes después. Es importante señalar que cuando se emitió el uso de suelo por el Consejo de Regidores de la administración pasada, inmediatamente se sometió un recurso de reconsideración cuyo suscribiente fue el colega Robert Arias. Esa reconsideración de uso de suelo nunca fue sometido al Consejo de Regidores por el pasado presidente del Consejo, que lo que hizo fue, de manera arbitraria, abusando del poder, archivar el expediente. Nosotros inmediatamente tomamos posesión de nuestro cargo. Nos contactamos con el compañero Robert Arias y retomamos la iniciativa. Y fruto de esa iniciativa, el día 27 de mayo, en esta administración, el Consejo de Regidores aprobó una resolución que ordenaba la paralización inmediata de los trabajos. Trabajos que, como ustedes ven y se evidencia, no han sido paralizados. Y dice la sentencia del Tribunal Constitucional, cuya ley orgánica establece en su artículo 31 que la sentencia emanada del Tribunal Constitucional tiene carácter definitivo e irrevocable y que son vinculantes para todos los poderes del Estado. En consecuencia, el Ayuntamiento Santo Domingo Este, como órgano del Estado, debió dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque toda vez que fue emitida dejó sin validez el uso de suelo ilegalmente otorgado, ya que esa sentencia es definitiva. En el uso de suelo que se otorgó, se basó en una simple carta de no objeción del secretario de Medio Ambiente de entonces, y resulta que la propia ley 6400 ordena que los estudios de impacto medioambiental para los inicios de las obras deben de levantarse antes de los inicios de los trabajos, y esa certificación de no objeción se hizo cuando ya los trabajos estaban en un 70% de avanzado. Así que nosotros reiteramos la posición de que debe cumplirse con la resolución del Consejo de Regidores que ordenó la paralización inmediata de la obra. ¿Su nombre, regidor? Abel Marcos. Sí, bien, pues seguimos aquí hoy, varios años después de haber iniciado esta lucha que todavía esta obra, que es un monumento, digamos, a la insensatez del gobierno, a la prepotencia del gobierno, a la prepotencia del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Obras de Medio Ambiente y de la propia empresa Acero Estrella, que ha sido condenada ya por el Tribunal Constitucional a un astreinte de 20 mil pesos diarios y todavía no ha ejecutado. Esta obra, señores, para que lo sepa la prensa, ya ustedes lo saben, fue hecha ilegalmente. Porque para emitir un uso de suelo, el Consejo de Regidores debió haber hecho vistas públicas, y las vistas públicas se hicieron aquí con la comunidad, y la comunidad rechazó esta obra. De manera de que nosotros hacemos un llamado a nuestro alcalde de nuestra boleta, Manuel Jiménez, a que paralice esta obra, a que cumpla la resolución que emitió el Consejo de Regidores, porque el alcalde
no pidió una reconsideración, en consecuencia, lo que tiene que venir aquí a cerrar esto. Así que nosotros estaremos junto al pueblo. Vamos a venir a cerrar a nosotros mismos, si fuera necesaria, tener que alquilar las grúas a nosotros. Y nos van a reprimir probablemente. Nos van a reprimir, pero la vamos a cerrar. Así que, alcalde Manuel Jiménez, venga, cierre esta obra. Venga, cierre esta obra, que el pueblo eso es lo que quiere, porque esto es ilegal. Robert Arias. Bien, bien. Yo sabía que te lo ibas a hacer, Rafa, yo sabía. ¿Quién fue que me estaba pidiendo una nota? Robert. Era tú. Perfecto. Se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es lo que planteo. Hay que pagar cuando me pague. Hay que pedir. Hermano, que aquí se puede.